Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, Lee. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la semana número 4. Estamos en la clase número 14. Tenemos dos clases más para poder finalizar lo que sería el curso de Excel básico 1. Ya les había comentado que el tiempo ha pasado bastante rápido. Ya estamos ya a 2 días de poder finalizar el curso y que se les pueda otorgar a cada uno de ustedes lo que corresponde, el diploma que los acredita que ustedes saben Excel básico 1. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes porque revisando este día la plataforma veo que la mayoría ya cumplió con el 100%. Solamente tengo como 4 personas que todavía les hace falta finalizar sección 4 y examen final. Espero que en el transcurso de este día o el día de mañana, pues se puedan poner al día. Creo que ya tuvieron un recordatorio por parte de Inglés Corporativo este día en nuestro grupo de WhatsApp, porque ellos, como siempre, están muy pendientes de cada uno de ustedes para que puedan culminar. Recuérdense que si ustedes no llegan a finalizar o no llegan a completar el 80% que es requerido en el aula virtual, como ha sido también las clases síncronas que hemos tenido cada día, no se les va a otorgar el diploma. Y también ustedes, pues, no se les va a poder nuevamente dar un nuevo curso porque quiere decir que no finalizaron. Entonces, recuérdense que es importante desde el momento que ustedes se inscriben en Inglés Corporativo que puedan finalizar, ya que es como una beca que se les da a cada uno de ustedes, donde este curso es totalmente gratuito. Y además de eso, ustedes van a pasar a la siguiente fase, la cual va a corresponder a Excel Intermedio. Este día, miren, vamos a estar trabajando lo que corresponde nuestra clase número 2. Y sería buscar y reemplazar. Recuérdense que el día de mañana vamos a continuar nuevamente con el tema de tablas de Excel, donde ya vamos a realizar ejercicios, los cuales vamos a incorporar información y funciones para que ustedes vean como diferencias en acción cuando nosotros estamos trabajando con lo que sería tablas de Excel.
Muy bien, miren, voy a presentar nuevamente acá mi presentación. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, diferentes ejercicios para que quede claro la forma de poder trabajar el tema de este día. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Cuando nosotros tenemos información, a veces depende como de acciones que nosotros colocamos. Hay información que nosotros consideramos que es la correcta y esa colocamos, pero a veces nos piden sustituir esa información. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un reporte que cada año va cambiando el nombre de cómo se le llama al docente, ya sea instructor, facilitador. Entonces, teniendo ya la información colocada, no se va a tratar de ir a borrarla, sino pedirle a Excel que nos sustituya esa información. Pero nosotros tenemos primero que realizar la acción de buscar y después reemplazar la palabra que nosotros queremos. Para iniciar, miren, vamos a hablar ahorita un poco de la parte teórica, que sería para Excel buscar y reemplazar. Dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico. Esto sería la acción cuando nosotros buscamos. Dice que para lo cual puede usar el comando buscar. Este comando nosotros lo tenemos dentro de lo que sería un grupo, pero además de eso, la mayoría de usuarios lo hace por medio de combinaciones de tecla. Se considera que es como más fácil realizar la acción para poder buscar. Y dentro de esa ventana que se nos abre cómo buscar, también tenemos la acción de reemplazar. Dice que, y en caso que se necesite cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. Buscar y reemplazar no solamente se encuentra en Excel. Recuérdense que Office tiene diferentes programas, pero cada acción es diferente. Por ejemplo, si lo utilizo en Word, tiene otra acción en la cual siempre yo busco y puedo reemplazar, pero me aparece un recuadro en la parte izquierda para poder realizar esta acción. Si yo lo ocupo en una presentación de PowerPoint, también tiene otra acción diferente. Pero acá en Excel, miren, tiene como una variante porque podemos realizar muchas acciones. Cuando yo veo que un usuario utiliza la acción solamente para buscar texto y para poderlo reemplazar y solamente para esa utilidad lo ocupa, entonces quiere decir que está perdiendo toda esta herramienta con todas las acciones en las cuales nosotros podemos trabajar en ella. Y es por eso que ahora, miren, voy a pasar ahorita a compartirles mi libro de Excel y quiero mostrarles diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta herramienta de Excel. No solamente para buscar o solamente para poder reemplazar texto, sino que yo quiero que ustedes vean todas las formas en las cuales esta acción me ayuda para poder hasta cambiar formatos. En este caso de fuente, cuando ocupamos alineación, estos grupos nosotros los utilizamos para colocar borde, en este caso fondo, color de texto, pero a veces nosotros cometemos errores involuntarios. Y en esta acción de esta herramienta de buscar y reemplazar es donde nos damos cuenta a veces de esos errores que nosotros cometemos. Y siempre sucede cuando yo le doy un formato. Ahora quiero mostrarles esos pequeños errores que nosotros podemos cometer para que ustedes puedan visualizar que cuando yo creo un encabezado, le coloco un color o una acción, tiene que ser para todo.
Nosotros siempre cometemos el error que si, por ejemplo, nosotros queremos colocar el texto, en este caso, como que fuera en doble fila, lo único que hacemos es realizarlo en esta celda. Pero ahora yo quiero mostrarles con este ejercicio que traigo las diferentes formas en las cuales ustedes no cometan esos errores. Además de eso, todas las acciones que voy a hacer ahorita corresponden solamente a la hoja de trabajo. Pero después, todas estas mismas acciones que les voy a explicar en una hoja de trabajo, también se pueden incorporar para todo el libro. Lo mismo que voy a hacer trabajándolo en una hoja de trabajo, esas mismas acciones en su totalidad lo pueden realizar también en su libro de trabajo. Entonces acá miren, voy a iniciar explicándoles dónde se encuentra el comando si nosotros lo queremos buscar en la cinta de opciones. Y para eso miren, estando acá en la pestaña de inicio, yo me voy para el grupo modificar. Y dentro del grupo modificar ya hemos utilizado este grupo. ¿Se recuerdan cuando realizamos la acción de ir a especial que buscábamos celdas en blanco? Entonces también dentro de este cuadro emergente que me abre, tengo la acción de buscar y tengo la acción también de reemplazar. Pero ¿sabían ustedes que la mayoría que utilizamos Excel no lo hacemos por este método, sino que aprendemos mejor con la combinación de teclas, que sería en este caso control B? Cuando yo presiono control B, me va a aparecer la ventana de buscar. Ya les había dicho que dentro de esta ventana también se utiliza la acción de reemplazar. Voy a hacerlo acá, miren, dentro de lo que sería el grupo, acá voy a darle clic al comando y quiero que ustedes visualicen que automáticamente, miren, nos va a aparecer esta ventana, esta simple ventana que ustedes están observando en este momento. Además de eso, quiero que ustedes visualicen que la ventana se llama buscar y reemplazar. Pero acá nos aparecen dos pestañas. Pestaña llamada buscar y pestaña llamada reemplazar. Si nosotros solamente queremos realizar una búsqueda, entonces nos posicionamos en la acción de buscar. Esta ventana también realiza las acciones que les había mencionado cuando realizamos ejercicios de validación. Ella va a aparecer en la última acción que hice, ya sea en que haya solamente buscado o haya realizado la acción de reemplazar, ahí me va a aparecer. También es importante que cuando nosotros utilizamos este comando, también podamos eliminar toda esa acción que ya habíamos hecho anteriormente, porque si no, puede suceder que nosotros podamos estar cometiendo un error. Siempre me dicen, Vanessa, ¿por qué no lo encuentro? ¿Por qué yo estoy realizando la acción y no me realiza la búsqueda? Puede suceder que usted haya ido a reemplazar y en esta pestaña en la que me encuentro ahorita, queda el texto que nosotros hemos reemplazado. Entonces es importante siempre poder eliminar esa acción. Me voy a ir nuevamente acá a buscar. Voy a cerrar esta ventana y les mencionaba que la otra forma que más se utiliza es con control B. Al presionar control B, automáticamente me lleva a la pestaña siempre de buscar y vean que me vuelve a aparecer este cuadro. También quiero comentarles acá, miren, por medio, en este caso, del comando, recuérdense que también tenemos reemplazar. Usted puede decirme, pero ¿por qué se encuentran dos comandos separados? Porque a veces solamente quiero realizar la acción de reemplazar y quiero que ustedes visualicen que siempre me va a aparecer la opción buscar y me va a aparecer para que yo coloque con qué texto yo lo voy a reemplazar. Entonces, tenemos los comandos separados en el grupo modificar, pero si presionamos la tecla control B, automáticamente pues siempre nos aparece esta misma ventana. Además de eso, mire, nosotros tenemos acá un cuadro llamado opciones. Vean que automáticamente me acaba de aparecer ya acciones adicionales, donde me aparece dentro de
En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con ejercicios en una hoja, pero también podemos hacerlo en el libro, lo que sería la búsqueda. Tenemos buscar por defecto le va a aparecer por fila. También puede hacerlo por columna. Quiero hablarles de mi forma, de cómo yo he trabajado estas acciones. Y siempre lo he hecho por medio de filas, porque considero que la información, si ustedes ven, siempre se destaca en filas, no así en columnas. Utilice columnas cuando la información solamente se encuentra en una columna hacia abajo, y entonces ahí sí se va a destacar mejor la acción de columna. De lo contrario, cuando tenemos cuadros con diferentes columnas, es mejor trabajarlo por fila, lo que le aparece acá por defecto. Y además de eso, miren, nos hace una búsqueda en fórmula. Ya vamos a ver la diferencia cuando nosotros tenemos fórmula o cuando tenemos valores. Comentarios, ya ustedes ya visualizaron la forma de cómo nosotros tenemos a veces comentarios dentro de la celda. Entonces, cuando realizamos una búsqueda por tener ese comentario en él, entonces no nos la realiza. Entonces, podemos también colocar la opción de comentar. En ese momento lo voy a dejar así por defecto. Quiero que también visualicen que yo tengo coincidir mayúscula y minúscula. Saben que esto es bastante importante. ¿Y por qué lo coloca acá Excel? Porque en sí existe en Excel lo que es una función llamada mayús y minús, en el cual nosotros podemos colocar todo el texto en mayúscula por medio de una función o, si se encuentra en minúscula, colocarlo en mayúscula. Entonces, es por eso que igualmente acá nosotros podemos colocar el chequecito y podemos también coincidir con el contenido de toda la celda. A veces es importante colocar estas acciones cuando no me lo encuentra inmediatamente. Pero lo voy a dejar ahorita de esta forma. Quiero que vean también, miren, que aparece una opción llamada sin formato establecido. Cuando yo voy a realizar una búsqueda, no solamente de texto, no solamente es valor numérico, también lo puedo hacer con formato de celda, en el cual, si yo tengo un formato establecido, así como lo tengo en la primera fila y lo tengo en la primera columna desde la fila número 2, yo puedo también realizar un reemplazo de ese formato. Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes visualicen y vean que si solamente han trabajado esta herramienta para poder buscar, van a ver que también lo podemos hacer con las acciones de formato. Muy bien, miren, voy a iniciar acá con lo que sería la búsqueda. Siempre me dicen, Vanessa, ¿y si solamente coloco una letra, Excel me lo va a buscar? Claro que lo va a hacer. Pero recuérdense que nosotros siempre vamos a identificar una palabra. Voy a iniciar acá, miren, colocando la primera palabra acá. Automáticamente, cuando yo le dé buscar todo, aunque haya colocado, como ustedes están observando, la palabra correcta, me va a tirar en este momento un mensaje y me dice, no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en la opción para obtener información sobre la forma de realizar la búsqueda. ¿Qué sucede si yo he colocado el texto en mayúscula y lo he colocado correctamente? Excel internamente está buscando carácter por carácter. Entonces, encontró que en el carácter de la segunda A se encuentra una tilde. Y yo no la coloqué ahorita cuando coloqué la palabra buscar. Eso significa que aunque se encuentre la palabra, aunque yo la tenga correctamente digitada, por no haber colocado esa tilde, Excel no me lo va a encontrar. ¿Y qué sucede con la mayoría de usuarios? Que empiezan a colocar acá si coincide, que coincida todo el contenido. Y entonces es por eso que no se fijan que ese carácter que se encuentra en esta letra, automáticamente es necesaria colocarla para que me realice lo que sería la búsqueda. Pueden observar en este momento que mi ventana se ha ampliado. ¿Saben ustedes qué tan importante es poder visualizar esta acción? Primero, vean que me está buscando en lo que sería el libro.
está buscando ejercicio buscar y reemplazar. Además de eso, miren, me está colocando el nombre de la hoja, la celda en donde se encuentra, y vean nuevamente acá, quiero que identifiquen que Excel se apodera de esa celda que realiza la búsqueda. ¿Y qué sucede en ese momento? Que me ha colocado absoluta la columna y la fila. Ustedes pueden observar que mi contenido es normal, yo tengo un texto ahí, pero Excel siempre, siempre internamente está colocando absoluto lo que sería el valor que se encuentra dentro de esa celda. Y además de eso, miren, me coloca el valor. Quiero que visualicen acá algo. Yo tengo valor, pero si ustedes ven cuando les mostré en buscar en, también aparecía una opción llamada valor. Pero ¿qué sucede aunque yo tenga la palabra fórmula? Excel tenga una función aritmética, una lógica o tenga una función dentro de una celda, desde el momento que se encuentra la palabra fórmula, él me va a buscar cualquier acción dentro de él, independientemente de lo que tenga acá, como fórmula. Pero van a ver la diferencia cuando yo, si tengo una fórmula dentro de esa celda y yo ando buscando información, ya van a ver la diferencia. Por eso, tomen en cuenta ahorita que yo he realizado la búsqueda de una palabra y lo he dejado por defecto como se encuentra acá. Me ha realizado la búsqueda donde ustedes pueden notar en este momento que yo le doy clic al cuadro, en este caso donde se encuentra la información, y automáticamente miren acá las filas se van en este caso colocando donde yo estoy colocándome. En este caso en la fila número 7, tenemos la fila número 12 y tenemos en este caso la fila 17. Entonces es así como me realiza automáticamente lo que sería la búsqueda. Voy a colocar acá otra palabra. Voy a colocar en este caso lo que sería física. Y a ver dónde se encuentra. Física. Voy a darle nuevamente buscar todo. Quiero que visualicen que cuando yo le doy la opción de buscar todo, teniendo siempre la ventana abierta de buscar y reemplazar, automáticamente cuando doy clic en la palabra física o coloco en este caso la palabra física, me realiza automáticamente lo que sería la búsqueda. Quiero hacerle una pregunta y esto creo que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo realizo la acción si yo en este caso quisiera seleccionar toda la información que se encuentra adentro con combinación de teclas? ¿Cómo hago dentro de esta ventana poder realizar en este caso la selección de todo? ¿Cuál creen que es la tecla de combinación para poder realizar en este caso la selección de todo? ¿Me dice alguien? Ajá, los escucho. La tecla Shift y la direccional, ingeniero. Ah, muy bien. Me dice en este caso la tecla Shift y bidireccional. Ok, está correcto. Esa sería una forma de poderlo hacer. Pero, ¿qué sucede si yo no solamente tengo 4 filas con información? Pónganse a imaginar que tengo, ¿qué? Unas 50 filas en donde estoy encontrando esa palabra. ¿Cuál sería la combinación de tecla que me ayuda a seleccionar todo automáticamente? ¿Cuál creen que es? Ajá. ¿Cuál creen que es la tecla que me ayuda a poder seleccionar dentro de este cuadro todo? Ajá, ¿los escucho? Ahí sí, no sé, ingeniero. No. ¿Y los demás? ¿Cuál creen que es la tecla que me ayudaría a poder seleccionar todo de una sola vez?
No, no sabe. Muy bien, mire. No, muy bien. No, ingeniera. No, no recordamos, ingeniera. Muy bien, quiero mencionarles. Saben que la mayoría, cuando vamos a realizar en este caso una selección de todo, siempre me dicen que una de las combinaciones para poder seleccionar todo es control E. La tecla control E es la que me ayuda a seleccionar todo, pero eso es en Word. En Word, en este caso, la tecla control E me ayuda a seleccionar todo. Pero cuando yo estoy trabajando dentro de una ventana en Excel, aunque ustedes no lo crean, es la combinación de tecla control A. Cualquiera me podría decir, pero la tecla A no ayuda a esa acción, es muy diferente. Pero cuando ustedes estén dentro de una ventana donde se encuentra información que ha buscado Excel y quieran seleccionarlo todo, sé que el compañero me decía la tecla Shift y tecla de dirección. Claro que lo podemos hacer. Pero vea que cuando yo hice esa acción, me iba desplazándose hacia abajo. Y si yo tengo 50 o 60, eso me va a quitar un poco más de tiempo. Yo necesito siempre realizar acciones en las cuales sea rápida. Y la tecla para poder realizar esta acción, cuando yo estoy buscando, reemplazando, que quiero que me quede seleccionado, así como ustedes lo están visualizando en este momento, es la tecla, en este caso, control A. Control A me ayuda automáticamente a poderlo seleccionar todo. Siempre recuérdense que tenemos nuestras teclas, las cuales trabajamos no adyacente. Esas siempre van a ser la misma acción que ustedes ya vieron en la primera clase. Pero acá, cuando ustedes quieran hacer selección de todo automáticamente, es la tecla control A. Y automáticamente realiza esta acción. Sé que en este momento, si yo quisiera sustituir ese texto quitando o cerrando la ventana, buscar y reemplazar, lo podría hacer de la forma que ya les enseñé anteriormente. Ya vamos a hacer un ejercicio combinado para que ustedes puedan visualizar. Pero acá, miren, pueden notar que si yo quiero y yo tengo muchas filas en las cuales corresponde a esa palabra, se me hace más fácil identificarlas seleccionando y no pasando de una a otra, sino que al seleccionarlos yo puedo ver, miren, automáticamente lo que sería mi cuadro con la selección de todo. Entonces, la tecla para poder seleccionar todo sería la tecla control A. Muy bien, eso sería cuando yo busco. Si yo quiero buscar, coloco en este caso la palabra que quiero buscar, y automáticamente Excel me va a realizar lo que sería la búsqueda. Muy bien. Fíjense lo que está sucediendo en este momento. ¿Se recuerdan que anteriormente les había dicho que Excel tiene una acción que es bastante importante? Que cuando nosotros tenemos algo que hemos realizado, les va a aparecer exactamente ese mensaje que me acaba de suceder. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, yo había dejado seleccionada acá la celda. Y aunque acá me aparecía en blanco, porque yo coloqué acá otra palabra, Excel seguía reconociendo dentro de mi hoja la acción que había hecho. Entonces, esta acción que acaba de suceder ahorita, donde yo no quité la selección de toda la celda, puede también llegar a suceder. ¿Por qué? Porque no hemos quitado la acción anterior. Recuérdense que desde que esta ventana yo la tengo abierta, toda acción que haga continúa en ella. Ahora sí, miren, voy a colocar las palabras sociales. Le voy a dar buscar todo y automáticamente me va a realizar la acción. Eso sería cuando yo ando buscando, ya sea que busque cantidades, ya sea que busque valores numéricos, automáticamente Excel va a realizar la búsqueda de todo.
Yo coloqué un valor numérico en este momento y quiero que ustedes identifiquen ahora, miren, todas las celdas donde se encuentra ese valor. Ahora sí nos va a ayudar mucho poder colocar la acción de control A, porque ahora pueden visualizar, miren, automáticamente al realizar esta acción me selecciona todo. Y yo puedo identificar acá en lo que corresponde el cuadro que tengo, todas las acciones donde se encuentra ese valor dentro de la celda. Voy a nuevamente a quitar acá, miren, y me voy ahora a realizar la acción de sustituir. He eliminado acá la acción, nuevamente miren, voy a realizarlo solamente de seleccionar una celda porque se dieron, identificaron que tenía nuevamente todo seleccionado. Ahora sí, voy a buscar la palabra not y automáticamente quiero que se den cuenta que ya me está apareciendo acá la palabra not. Pero ahora quiero reemplazar porque la persona que colocó el texto se confundió. Yo necesitaba que ahí apareciera la palabra nota, pero la persona colocó la palabra no. ¿Qué hago para poder realizar el reemplazo? Me voy a ir, miren, para la celda, o en este caso para la pestaña reemplazar. Me voy a ir ahora a ubicar en donde dice reemplazar con. Recuérdense que acá hay una celda que se encuentra activa o donde se encuentra esta palabra que me está buscando o que me buscó en este momento. ¿Qué va a suceder ahorita? Que cuando yo coloque ya en la pestaña de reemplazar, en el espacio reemplazar con, y que le coloque nota, quiero que se den cuenta acá, miren, que la columna D es donde se encuentra la palabra nota. Entonces, en este momento, yo voy a identificar acá la acción de darle reemplazar todo. Y quiero que ustedes visualicen que me acaba de aparecer ahorita, ya está, hemos hecho 11 reemplazos. Al darle a aceptar, quiero que ustedes identifiquen que automáticamente me acaba de realizar lo que sería la acción. Pero quiero que se den cuenta de algo, que también me buscó acá, miren, este texto me ha colocado una A adicional. Este error que me acaba de suceder en este momento, Excel lo puede llegar a encontrar y colocarme en este caso una A al final. Son errores que Excel a veces coloca. Yo voy a colocar acá la palabra como se encuentra. Voy a realizar en este caso la búsqueda de todo. Y ahora le voy a decir que no, que necesito que lo haga el reemplazo con la palabra nota que se encuentra acá. Le voy a dar reemplazar todo y quiero que vean que ya realizó nuevamente el texto como se encuentra. Cuando yo me ubico ya en lo que sería la ventana de reemplazar, tenemos que tener cuidado en ir quitando en este caso las acciones que vamos realizando. Vean que me voy a ir nuevamente a lo que sería buscar, pero ahora ya no voy a buscar ni valores numéricos, ya no voy a buscar en este caso texto, sino que ahora vamos al ejercicio de buscar formato. Vean que acá me aparece sin formato establecido y fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a darle formato y en este momento voy a elegir en este caso el formato que yo quiero en este caso quitar, que ya no se encuentre. Y para eso, miren, le voy a dar la opción de elegir formato de celda y quiero que se den cuenta ahorita que mi puntero, además de estar en cruz blanca, aparece como que fuera una inyección. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahorita? Que quiero este formato exactamente de esta celda. Quiero que se den cuenta que ya no estoy buscando texto, sino que ahora estoy buscando formato. ¿Cuántas veces nosotros queremos cambiar un formato? Y ustedes ya anteriormente hemos hecho este ejercicio. Tenemos que irnos a los indicadores de diálogo y realizar en este caso el cambio, ya sea de doble color, de tramo o de un solo color. Cuando nosotros estamos en la pestaña de buscar y reemplazar, también podemos hacerlo con formato.
Y fíjense ahora, mire, me voy a ir a reemplazar. ¿Qué tan importante es no tener un texto acá? Si yo hubiera dejado la palabra nota, entonces me hubiera hecho un cambio que yo no quería. Ahora, no teniendo nada acá y visualizando que tengo un formato, le voy a decir ahora que necesito el formato. Voy a irme a efectos de relleno, le voy a dar uno de doble color para que ustedes vean un cambio radical en la acción que tengo acá. Voy a cambiar este. No, yo creo que se ve bien así. Ok, voy a dejar este acá y voy a dar a aceptar. Voy a nuevamente a dar a aceptar. Quiero que vean que no tengo texto. En buscar, acá está el formato que les estoy pidiendo, que quiero reemplazar. Y ya coloqué acá, miren, el formato que quiero. El texto me lo va a dejar igual. Lo que necesito en este momento es cambiar el formato. Le voy a dar, en este caso, reemplazar todo. Y me dice, ya está. Hemos hecho 5 reemplazos. Pero vean, por favor, miren. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente me ha hecho 5 reemplazos. Voy a dar aceptar. Y voy a cerrar esto para que ustedes vean los errores que nosotros involuntariamente cometemos. Cuando yo busco un formato, quiere decir que estoy posicionada en este caso en la celda A1. Y quiero que se den cuenta que en el grupo de fuente y de alineación yo tengo negrita, calibrí, tengo en este caso lo que sería centrado de alineación en medio y centrado de texto. Pero si yo me ubico en este momento en la columna C, quiero que alguien me diga qué es lo que ve que tengo adicional en esa celda. ¿Qué tengo allí adicional? Exacto. Yo tengo acá la acción de ajuste de texto. Cuando yo creé este cuadro, el texto me aparecía de esta forma, así. Entonces, lo que hice fue realizar esta acción solamente en la celda. Por no tener ajuste de texto, las demás celdas, no me realizó el cambio que yo quería. Porque Excel se dio cuenta que acá había una acción adicional que no tenía la celda que yo seleccioné al inicio. Entonces, estos son errores involuntarios. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esta acción con buscar y reemplazar, donde creo que se nos facilita a veces realizar estos cambios, van a aparecer celdas que no realizan el cambio. Entonces quiero que se den cuenta que automáticamente lo va a anotar. Entonces, para que eso no suceda, cuando nosotros realizamos un cambio, hay que hacerlo siempre a todo. Quiero que se fijen que ahorita acabo de dar clic al comando y quiero que se den cuenta que las demás celdas no han sufrido ningún cambio. Al contrario. Si yo, por ejemplo, este texto que se encuentra acá, solamente hago disminución, en este caso, de ancho de columna, automáticamente realiza el cambio. Y no tengo que nuevamente realizar acá lo que sería la marcación, si fuera necesario para esa celda. Entonces, quiero que se den cuenta, por favor, qué tan importante cuando es seleccionar toda la celda, y que automáticamente se realiza el cambio que nosotros necesitamos. Ahora bien, voy a realizar esa misma acción. Lo primero que tengo que hacer es, en este caso, borrar este formato. Venirme para acá, nuevamente voy a borrar este formato. Vean, lo que les había mencionado anteriormente es importante ir realizando estas acciones. Ahora voy a elegir este formato que se encuentra en esta celda. Nuevamente voy a reemplazar, me voy a ir ahora acá a tramo, nos vamos a ir acá a más color, voy a colocar este y le voy a colocar este tramo. Voy a dar a aceptar. Vean que ya tengo acá el cambio, le voy a dar en este caso reemplazar todo.
Ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Voy a cerrar acá para que ustedes visualicen que el reemplazo me lo va a dar a todo automáticamente. ¿Por qué? Porque quiere decir que todas estas celdas que se encuentran en la columna A tienen el mismo formato en todo. Automáticamente, al desplazarme en cada una de ellas, podemos notar que tenemos el mismo formato para todo. Entonces, es por eso que acá sí me va a realizar la acción automáticamente. Pregunto, ¿está quedando claro hasta el momento lo que les he explicado o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniero. Gracias, Jimmy. ¿Para los demás? Está claro. Hasta el momento está claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Muy amable. Entonces, voy a seguir acá. Nuevamente le voy a dar acá control B. Voy a borrar este formato. Nuevamente voy a borrar este formato. Y ya teniendo nuevamente acá, miren, voy a realizar lo que sería otra búsqueda. Fíjense, por favor, miren, en blanco. Y le voy a dar buscar todo. Ya habíamos realizado la acción en el cual nosotros buscábamos celdas en blanco. Ya se dieron cuenta que existe un comando o una acción dentro de buscar y seleccionar en ir a, en el cual yo tengo la acción que me permite seleccionarlo. Pero también quiero que ustedes identifiquen que yo puedo estar en la pestaña de buscar, de la ventana buscar y reemplazar, y no colocando ninguna información, me va a buscar todo. Mira, acá está. Me va a buscar esas celdas que se encuentran en blanco. Nuevamente voy a darle control A para que ustedes puedan identificar. ¿Saben qué tan importante es realizar esta acción? Es algo que yo utilizo mucho o frecuentemente en Excel. Cuando yo tengo una tabla creada, la cual yo se la doy a terceras personas, a veces me borran y yo les digo, acá me han eliminado, había una fila de más. No, así está. Estaba hasta la fila número 20 y esa era la información. ¿Dónde yo le puedo asegurar a esa persona que en esa fila 21 había información? Una de ellas es esta. Quiero que ustedes identifiquen, voy a cerrar acá. Ustedes miraban el cuadro desde A1 hasta F20 y no sucedía nada. Ahí estaba la información. Si usted identifica que le han eliminado filas, que en este caso tendrían que estar hacia abajo, o tenemos en este caso columnas que nos han eliminado, esta es una forma en la cual podemos identificar. Antes de iniciar la clase, yo eliminé información que se encontraba en la fila 21. Pero cuando yo utilizo buscar celdas en blanco, o sea que de un solo le doy a la opción de buscar, me va a identificar también las celdas que yo eliminé de información. Dentro de ellas había información, pero por haberlas eliminado, Excel me está diciendo que en estas celdas había información. Si yo hubiera eliminado columna, también me hubiera aparecido toda la columna seleccionada, porque Excel sabe que esa columna había información. Que la eliminé, claro, pero él ya la identificó. Porque recuérdense que Excel internamente, en lo que es mi ordenador, él tiene una memoria que va guardando todas las acciones que yo voy haciendo. Entonces acá, miren, he realizado la acción con control A y automáticamente ya tengo seleccionadas todas aquellas celdas en blanco que se encuentran dentro de mi cuadro. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la acción para poder colocar texto en ellas? ¿Se recuerdan cuál era la combinación de teclas que hacíamos para poder colocar texto? ¿Alguien que me diga? Ajá. Voy a colocar no hay información. Información. Muy bien. Entonces,
¿Cuál sería la tecla para que yo pueda, perdón, colocar esa información en todas las celdas que se encuentran en blanco? ¿Cómo hago? Ajá, ¿alguien que se recuerde? ¿O no se recuerda? Muy bien. La tecla para que podamos colocar automáticamente toda la información de la celda que tengo seleccionado es la tecla, en este caso, Control Enter. La tecla Control Enter me ayuda automáticamente a colocar información en todas las celdas que tengo seleccionada. Anteriormente les había enseñado con un comando, pero ahora también con la acción de buscar y reemplazar, con esta misma acción también podemos seleccionar celdas en blanco y además de eso, poderles colocar lo que sería información teniendo la selección. Espero que ahora siempre recuerden las acciones que les voy mostrando, porque esto les va a ayudar mucho en su vida laboral, a poder ejecutar. Estas son acciones las cuales rápidamente nosotros podemos o colocar texto, o acá en lo que estamos aprendiendo ahorita, en poder, en este caso, reemplazar la información. Ya que tengo esto, miren, yo quisiera darle, en este caso, una acción diferente. ¿Qué sucedería? Voy a darle nuevamente a buscar todo y quiero que se den cuenta que ya me aparece el recuadro donde me dice detener porque no se encuentra ninguna celda en blanco. No coloqué ninguna palabra para que ustedes puedan identificar que ahora esas celdas las tengo con información y ya no me va a buscar, ya no va a realizar la acción, porque quiere decir que ya esas celdas están utilizadas. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro esa última acción donde podemos también aplicar lo que sería sustitución de texto o colocar en este caso texto y hacerlo ya con acciones que ustedes ya habían aprendido. Voy a realizar ahora otra búsqueda. Miren, voy a colocar la palabra acá, aprobar. Y voy a darle buscar todo. ¿Qué sucede en este momento? Miren, me voy a venir para acá y quiero que ustedes visualicen que automáticamente voy a cerrar acá y quiero que se den cuenta que dentro de la columna F, en este caso, en esta celda, yo tengo una función que sería la función sí. Yo tengo la palabra aprobado y reprobado. Y vean que automáticamente acá aparece, miren, lo que sería la acción de búsqueda. Nuevamente, miren, voy a colocar acá. Y ahora, permítanme, voy a colocar acá. Y ahora voy a colocar la palabra reprobar, que es algo que no he realizado común. Y automáticamente, miren, me realiza en este caso la acción de búsqueda de información. Pero me voy a colocar acá. Ahora nuevamente le voy a dar aprobado. Buscar todo. Ahí está. Me está realizando. Pero quiero que se den cuenta acá de algo. Por estar buscando fórmulas, la búsqueda no me lo hace solamente con la palabra aprobado, sino que me lo está haciendo con la función aprobado y reprobado. Miren, quiero que se den cuenta que no me está seleccionando o no tengo acá las celdas solamente con la palabra aprobado. Pero yo quiero que me busque la palabra solamente aprobado. Ahora sí, voy a utilizar buscar en y le voy a decir que coincida valores, o sea, el texto. Cuando yo le dé ahora buscar todo, quiero que identifiquen que me ha realizado un cambio. Y fíjense ahora cómo me realiza la acción cuando ahora coloco la palabra valores.
Primero, solo me realiza con la búsqueda palabra aprobar. Y además de eso, ahora me aplica al final lo que sería una columna adicional llamada fórmula. ¿Y cómo interpreto esto que me ha realizado Excel? Lo interpreto de esta manera. Me dice que dentro de esta fórmula ha encontrado un valor, en este caso de texto normal, con la palabra aprobado. Porque yo le dije que necesitaba valores. Entonces Excel dentro de esta fórmula, y por eso me la identifica acá, me está diciendo que dentro de esta fórmula existe una palabra llamada aprobar, que se encuentran en esta celda. Y es por eso que ahora sí me busca automáticamente la palabra aprobar. Voy a colocar acá reprobado para que ustedes vean que también me va a realizar la misma acción. Pero ahora sí realiza un cambio. Y lo hice en este caso con la acción de valor. Automáticamente me realiza lo que sería la búsqueda del valor que corresponde al texto que he colocado dentro de la función. Y además de eso me coloca la función donde se encuentra esa palabra, que en este caso sería reprobar. Entonces ahora, cuando nosotros queramos realizar exactamente esa búsqueda de esa celda donde nosotros tenemos una función, tenemos que destacar acá lo que serían valores para que Excel automáticamente me realice lo que sería esta búsqueda. Pueden notar, voy a quitar ya acá y voy a cerrar acá, para que puedan ver que ya tengo en este caso las diferentes acciones en las cuales nosotros podemos realizar con buscar y reemplazar. Me voy a pasar a la hoja llamada ejercicio 1 y quiero que se den cuenta que tengo el mismo cuadro. Me voy a ir para la hoja ejercicio 2 y quiero que se den cuenta que tengo el mismo cuadro. Me voy a ir para la hoja ejercicio 3 y quiero que se den cuenta que tengo el mismo cuadro en estas tres hojas. El ejercicio lo trabajamos en la hoja llamada buscar. Pero ahora, estas mismas acciones que les he mostrado, trabajándolas con lo que sería una hoja, ahora lo voy a hacer con el libro completo. No voy a hacerlo, lo puedo hacer en la hoja llamada ejercicio 1, lo puedo hacer en la hoja llamada ejercicio 2 o lo puedo hacer en la hoja llamada ejercicio 3. Independientemente en cualquiera, yo puedo realizar la acción. Me voy a ir para la hoja llamada ejercicio 3. Vean, por favor, voy a darle control P. Voy a buscar en este caso lo que sería la palabra not. Y ahora le voy a decir que sea mi libro. ¿Se dieron cuenta cuando me iba desplazando en cada una de las hojas que aparecía la misma información para todos? Entonces ahora miren que ya tengo acá la palabra no y le he identificado que quiero buscarla en el libro, le voy a dar buscar todo. Quiero que se den cuenta que me voy a ir acá para desplazarme. Y quiero que ustedes puedan visualizar que esta búsqueda ahora es diferente. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta que ahora estoy en la hoja ejercicio 1. Miren, me voy a trasladar para la hoja llamada ejercicio 2. Y vean que ahora me voy a ir para la hoja llamada ejercicio 3. Por haber colocado la palabra, o en este caso colocado libro, automáticamente ahora me realiza la búsqueda en el libro. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir a reemplazar, le voy a decir que quiero notas y le voy a decir que quiero reemplazar todo. Me dice ahora que ha hecho 44, me voy a venir para acá para que ustedes se den cuenta. Vean que siempre me sigue colocando acá, voy a colocar la palabra AA. Y le voy a dar, en este caso, reemplazar todo. Ahora sí, vean que ahora lo estoy haciendo de una manera diferente y quiero que se den cuenta que lo hace exactamente para todo mi libro. Lo único que hice fue
mantener la palabra que iba a reemplazar nota, acá colocar la que me está tirando, en este caso como error, porque me está colocando una adicional en alguno de los encabezados, y en la búsqueda que había hecho, el reemplazo de la hoja buscar, y ahora mire, me lo hace automáticamente para todo. Voy a eliminar acá esto, y voy a realizar acá otra acción. Lo voy a hacer con formato, perdón, acá. Voy a elegir formato, estoy ya nuevamente en la hoja número 3, mire, y le voy a dar clic a esta. Voy a darle acá en reemplazar, voy a elegir en este caso efecto de relleno. Vamos a colocar uno diferente para que vean qué va a suceder en la hoja llamada busca. Y ahora le voy a dar reemplazar a todo. Voy a cerrar para que puedan visualizar. Miren, me voy a ir para la hoja buscar y vean que acá sí me detectó esta celda que había dejado, en este caso con el formato que tenía anterior o que tenían estas mismas encabezados del ejercicio 1, de la hoja ejercicio 2 y de la hoja ejercicio 3. En este sí me hizo el cambio, en este ya no, porque no correspondía. Pero me voy a ir para la hoja ejercicio 1, miren, igual. Ejercicio 2, igual. Y ejercicio 3, igual. Voy nuevamente a reemplazar la otra acción que hicimos. Voy a eliminar este y voy a eliminar este. Ya lo tengo acá eliminado. Le voy a dar elegir formato y vamos a elegir este. Vamos a reemplazar acá rápidamente por el tiempo. Vamos a colocar acá, coloquemos este color y coloquemos este. Voy a dar a aceptar, acá está, miren, reemplazar todo, dice 57, aceptar, voy a cerrar para que puedan visualizar. En la hoja buscar no me hizo porque no corresponde al formato, pero en la hoja ejercicio 1 sí, en la hoja ejercicio 2 también y en la hoja ejercicio 3 también. Vean que automáticamente me realiza la acción en todo de lo que yo he hecho hasta el momento que hice en una hoja, lo puedo hacer también automáticamente para todas las hojas que tengan ese formato. Desde el momento que yo tengo acá la acción en la cual yo he decidido hacerlo con mi libro completo, Excel lo toma bien realizar lo que sería el formato que yo quiero. Voy a buscar acá el número 2. Vean que siempre estoy colocando el libro. Le voy a dar buscar todo. Voy a desplazarme hacia abajo rápidamente para que ustedes se den cuenta que Excel me lo está haciendo para todas las hojas que yo tengo acá. Ya no solamente para la hoja que tenía llamada buscar, sino que al colocar libro y colocar en este caso una palabra, lo hace para todo. Voy a colocar ahora no valor numérico, sino que matemática. Buscar todo, ahí está, miren. En cada uno de lo que corresponde en mis hojas dentro de mi libro, va a realizar en este caso la búsqueda. Yo lo estoy haciendo por tener en este caso la misma información, pero a veces nosotros tenemos un libro con 7, 8, 10 hojas con nombres y a veces nos dicen busca a fulanito o a Carlos Méndez, pero ¿cómo puedo encontrar a Carlos Méndez si hay 10 hojas que tienen más de 50 filas con información de nombre? Esta sería la forma. Si ese nombre se llegara a encontrar más de una vez, no solamente en una hoja, y usted realiza la acción del libro, automáticamente va a aparecer. Voy a realizar otro cambio acá. Voy a hacerlo, miren, con los chequecitos. Hay muchos usuarios que automáticamente colocan ese chequecito. Yo quería que se dieran cuenta que a veces no es indispensable realizar. Ahora voy a hacer la búsqueda de todo. No cambia absolutamente nada. Voy a realizar otro cambio acá y lo voy a hacer por columna.
Siempre lo estoy haciendo con el libro para que se den cuenta. Si lo hubiera hecho con la hoja, también hubiera parecido igual. Buscar todo y Excel lo va a hacer. ¿Por qué? Porque recuérdese que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Y desde el momento que él, yo le diga fila, me va a realizar la búsqueda. Si le digo columna, igualmente me va a realizar la acción. Les había dicho anteriormente que esta acción se utiliza cuando solamente tenemos una columna destacada con información. Pero también quería recalcarles ahorita que cuando nosotros tenemos varias columnas, ya sea que lo dejemos por defecto, por fila o por columna, automáticamente, miren, va a realizar lo que sería la búsqueda de todo. Y además de eso, miren, voy a irme acá a buscar valores y también un texto es un valor y automáticamente me va a realizar lo que sería la acción. Teniéndolo en fórmula o en valores, va a realizar siempre lo que sería la acción. Tenga las opciones generales o solamente realice la acción de búsqueda, Excel me va a realizar. Sea que lo tenga con reemplazar formato o aún así en esta palabra yo no quiero reemplazar, sino que quiero colocarle un formato, Excel lo va a hacer. Voy a colocar este color para que ustedes visualicen que mi reemplazo va a ser colocándole un formato. Le voy a dar reemplazar todo y voy a cerrar acá para que puedan visualizar que no solamente corresponde buscar y reemplazar con texto o buscar valor numérico y reemplazar valor numérico o buscar formato y reemplazar formato, sino que también podemos crear combinación. Busco información y reemplazo por formato. Quiero que se den cuenta que tanto para mi hoja buscar como la hoja de ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 me ha colocado en este caso el formato. Lo haya hecho solamente el ejercicio para esta hoja en la misma acción si yo lo hago trabajándolo con libro. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Si tienen alguna consulta, no duden en hacérmela, por favor. Está claro, Daniel. Gracias. ¿Para los demás? ¿Ha quedado claro? Está claro. Muy bien, miren, entonces si ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. A continuar, por favor, con las actualizándose. Buenas noches en el aula virtual para poder finalizar con éxito. Feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Feliz noche.